Mensaje desde el paraíso para ti, mensaje del mundo espiritual, mensaje desde el cielo para ti. Con muchísimo respeto, piensa en esa persona que ya hizo su transición, trata de conectarte. Te recuerdo que son lecturas completamente generales. Bueno, esta persona desde el mundo espiritual te manda este hermoso mensaje que te dice: la vida es una serie de lecciones, elige el amor. Siempre te va a guiar por el buen camino. Se da cuenta de todos tus pensamientos, está contigo y te dice que no tengas miedo, no hay nada que temer. Se arrepiente mucho de no haberte dicho cuánto te quería más seguido. Te recuerda también, no es tu culpa, así que tienes que liberarte de las culpas del pesar. Está para ayudarte. Ya era su momento. Ya no te cuestiones, ya no te martirices. Era su momento. Nuevamente te dice que lo siente, que le perdones por todas esas situaciones pendientes. Y te dice, tenía que ser así, tenía que marcharme de esa manera. O sea, ya era su momento, tenía que ser así. Se arrepiente de no haberte dicho cuánto te quería más seguido. Lo siente, te pide perdón. Cree en ti porque lo vas a conseguir. A menudo te visita por las noches y te da un beso de buenas noches. Está con seres queridos y ya no tiene preocupaciones terrenales. Te pide que te acuerdes de los momentos felices, que lo demás ya lo sueltes completamente. Cuida tu energía. En algún momento todos vamos a hacer la transición. Es parte de estar aquí en este mundo terrenal, en esta matrix, en esta esfera, en este planeta. Pero nuestros seres queridos que ya están en ese mundo espiritual desean vernos bien y son nuestros guías y nos van a ayudar a avanzar. Siempre ten fe, y fe es creer en lo que no se puede tocar ni ver. Cuida tu energía. Bendiciones.